En la calle del Templo del Refugio, de Ocotlán, Jalisco, estamos preocupados por tu salud visual desde hace 20 años con lo principal: conocimiento, honestidad e interés por tu salud integral. Nos esmeramos por analizar cuidadosamente tu caso, especialmente si has tenido otras opiniones que te hacen dudar. Estamos constantemente actualizándonos con lo último en procedimientos y tecnología para ofrecerte veracidad. ¿Tienes duda de tu diagnóstico? ¿Deseas saber si eres candidato a alguna cirugía oftálmica? Consúltanos, pues sabremos responderte con el compromiso de ofrecerte lo mejor para tu caso. Contáctanos en Belisario Domínguez 91, a unos pasos del Templo del Refugio, en Ocotlán, Jalisco. Llámanos al teléfono 392-925-1007. Centro Oftalmológico del Refugio. ¿Estás construyendo o remodelando tu casa? FEMUGA, Sistemas de Construcción Ligera, te ofrece puertas de tambor, tabla roca y comercio al por mayor de otros materiales para la construcción. Ven a FEMUGA, estamos en calle Morelos 374A, en el centro de Ocotlán, o pide informes llamando al teléfono 392-114-1610. FEMUGA, puertas de tambor, tabla roca y otros materiales para la construcción. En puertas de tambor tenemos la que quieras, y si no, la hacemos a tu gusto. Visítanos, estamos en calle Morelos 374A, en el centro de Ocotlán. FEMUGA, puertas de tambor, tabla roca y otros materiales para la construcción. Te esperamos. Tripo Sport, fabricante de uniformes deportivos y escolares. No pierdas tiempo buscando tus artículos deportivos. Ven a Tripo Sport, el establecimiento deportivo mejor surtido. Fútbol, voleibol, natación, artes marciales, box, básquetbol, gym, todo para tu deporte favorito. No te dejes llevar por el apellido, el apodo es el que conoces. Tripo Sport, fabricante de uniformes deportivos y escolares. Leandro Valle número 531, Colonia Centro, en Ocotlán, Jalisco. Teléfono 392-92-854-74. Taquería El Lagarto. Taquería El Lagarto le ofrece los más exquisitos tacos de cazuela, blanditos y dorados, por la mañana de 9 a 2 de la tarde. Taquería El Lagarto. Estamos contra esquina del Parque Metropolitano de Aucalera. Ven y pruébalos. Exquisitos de verdad. Y ahora con su nueva sucursal para darte un mejor servicio, calidad e higiene. En Avenida Industria 136. Taquería El Lagarto. Tacos de cazuela, dorados y blanditos. Ahora por la noche, de 8 a 11 de la noche. Riquísimos. Ven, Taquería El Lagarto. En la mañana estamos frente al Parque La Eucalera, de 9 a 2 de la tarde. Y ahora en la noche, en Avenida Industrias 136, Taquería El Lagarto. Tacos de cazuela, dorados y blanditos, riquísimos de verdad. Espacio de Belleza, el único lugar en donde encontrarás la mejor atención y lo más actual en tratamientos faciales y corporales, como son chocoterapia, vinoterapia, pelo de novia, piedras calientes, masaje relajante, tratamiento anticelulitis, reflexología, depilaciones, desintoxicación corporal iónica y más. Visítanos en calle México número 73, Colonia Ferrocarril, en Ocotlán, Jalisco. Citas al teléfono 392-925-4761. Contamos con certificación oficial. Espacio de Belleza. Servifiestas Valdivia le ofrece todo. Sí, todo para sus fiestas y reuniones. Vinos y licores de las mejores marcas, botanas, cerveza, desechables, toldos, muebles para fiestas y eventos, hielo y mucho más. Servifiestas Valdivia, con los mejores precios de toda la región. Compruébalo. Llámanos al teléfono 922-3373. Contamos con servicio a domicilio, a precio de mayoreo y menudeo en el centro de Ocotlán. Servifiestas Valdivia, todo, sí, todo para sus fiestas y reuniones. Servifiestas Valdivia, Ramón Corona, esquina Álvaro Obregón. Servifiestas Valdivia.
Real Cantarranas te invita a hacer deporte porque es la base para una mejor salud. Además de forjarte el carácter y convertirte en mejor ciudadano, nosotros buscamos siempre la excelencia y con nuestros dos equipos, el actual campeón en la primera especial y el nuevo equipo en junior de tercera de ligas mínimas, en cada partido ponemos todo nuestro empeño para buscar ser mejores. Te invitamos a que seas un campeón en todo lo que hagas, siempre buscando las cosas buenas y desechando las que te hagan daño. Practicar el deporte es sentirse bien. Real Cantarranas invita. Si por un instante miras hacia atrás, verás que estas 7 décadas transcurridas han fructificado por doquier. Eres exalumno del Colegio Colón, te invitamos a celebrar el 70 aniversario de presencia marista en Ocotlán. Ven este sábado 18 de junio, participa y celebra con nosotros. Por la mañana tendremos torneo de fútbol, voleibol, básquetbol y el tradicional torneo de espiro. Por la tarde, celebración eucarística y para terminar con una cena de gala en el Salón Loma Campestre, el cual tendrá un costo de 250 pesos por persona. Invita a tus compañeros de generación y convive con ellos. Te esperamos este sábado 18 de junio. Colegio Colón invita a su 70 aniversario. ¡Te esperamos! ¿Qué tal amigos de mi querido Ocotlán? Bienvenidos a una edición más de este su programa y pues el día de hoy estamos felices y contentos. Invitada de lujo, sí señor, vea nomás qué chulada ocotlense, Angélica Vital Herrera. Así es. Reina o señorita tecnológico. Señorita. Bienvenida a mi querido Ocotlán. Muchas gracias. Es un gustazo estar aquí. Los saludo también. Muchas buenas tardes y que se la pasen muy bien. Muchas buenas y tardes, noches, ¿no? Dale, Angie, nos da gusto tenerte aquí. Gracias. Primero. Me gana la emoción, ¿verdad? ¡Oh, qué emoción! Me pongo nerviosa. Sí, sobre todo. La viera así parados para que viera el tamañote. ¿Cuánto mides? 1.74. Ah, con razón. Sí. ¿Y lo trae de 15 centímetros? Más los tacones y se añaden como otros... Como 1.90. Ay, sí, más o menos por ahí, sí. Qué bueno. Angie, pues gracias por estar aquí con nosotros. Acaba de concluir el prenacional de voleibol en el que tomaste parte con el tecnológico, donde aparte de ser su reina, aparte de ser estudiante, pues eres una excelente deportista.
Platícanos al respecto, ¿qué te deja este prenacional? Sí, gracias a ti por la invitación. Y pues sí, así es, acaba de concluir una semana muy bonita, de otra experiencia más con mis compañeras, con el equipo, representando al Tecnológico, que es lo que más me llena de emoción, lo que más me llena de orgullo, porque el Tecnológico está creciendo y constantemente lo hemos visto en las aportaciones que hemos tenido, las participaciones dentro del municipio. Ahorita están los chavos en el fútbol y en el deporte también hemos avanzado. Y pues sí, fue una semana de emoción, de nervios, porque cuando ibas a jugar contra las buenas competidoras, que era contra Colima, estabas con los nervios y la sensación de que ya va a ser el partido, de que hay que hacer las cosas bien. Y fue la verdad muy emocionante. Yo me sentí muy bien. Dimos todo en la cancha. Claro que hubo algunos detalles que se pudo hacer un poquito más, pero que para eso se trata, de aprender, de mejorar, y espero que la próxima vez nos vaya mejor. Por lo pronto, con mis compañeras, fue bonito porque fue otra experiencia más. Ya tenemos bastante tiempo algunas jugando, otras son novatas, tenemos varias novatas en el equipo, pero sí, espero seguir trabajando junto con todas ellas, porque pues representar al Tecnológico es lo que me llena de mucho orgullo. Segundo lugar no es tan malo, así es, sí. Pero el primero es el absoluto, el que pasa a la etapa nacional. Se quedaron a un pasito porque casi se les atravesó Colima. Híjole. Que a la postre fue la campeona. Sí, muy buenas competidoras, buen equipo, ¿verdad? El de ustedes también es buen equipo, pero ahorita platicando fuera de cámaras, ajá, nos comentabas que es muy complicado que se pueda reunir todo el equipo a entrenar. Sí, hemos tenido, por diferencias de horarios o diferencias de compromisos, de repente se complica un poco que todas nos juntemos para un entrenamiento, pero pues siempre, de una manera u otra, todas tenemos que estar jalando la carreta, como dicen, y para seguir adelante. Algunas hacen actividades individuales, ellas van al gimnasio, o se ejercitan, siempre entrenan, pues están activas, pero sí, en conjunto sí nos costó mucho trabajo reunirnos. Muy pocas veces fue la que logramos estar el equipo completo, sin excepción de ninguna. Excelente. El maestro Efraín Hernández Gómez, que es el entrenador del equipo, ¿qué tal? ¿Cómo las trata? No, nos chiquea, somos las chiqueadas. Diana lo dice, y porque también a veces colabora con el profe Chava, con los chavos del fútbol, y dice, no somos las consentidas, nos fuimos una vez al cine para unión de grupo, y está bien el profe, muy emocionado, y lo vi, pidió inclusive apoyo a las personas de la canchita, porque le importaba mucho los juegos, le importaba mucho el aprender. Él estaba como nosotros aprendiendo, porque quizá dentro del voleibol no es uno de los, no tiene la experiencia, vaya, como otros profes, pero me gusta su actitud porque quiere aprender, porque pide opinión de los que ya están avanzados en el voleibol, que son como el profe Migue, como el profe Guevara, les pide opinión para mejorar al equipo, y siempre ha estado apoyándonos a todas y tratando de hacer la unión de grupo, y eso también bien padre, el profe se lo reconozco. Ah, qué bueno, nos da muchísimo gusto, porque sabemos que es muy trabajador también, y pues los muchachos se llevan el primer lugar, ellos sí se van al nacional. Al nacional, exacto. ¿Cómo sientes? Sí. ¿Es parte de ustedes también el grupo de los muchachos? Es parte, estuvimos apoyándolos y me da también mucho gusto, porque ellos son muy buen equipo, traen buenos jugadores, y ya tenían también tiempo de que en la liga de aquí de Ocotlán estaban destacados, en la liga del municipio. Y ahorita, pues, qué mejor, mira, se van a Celaya, creo, van a ser... Celaya, en octubre, Celaya, precisamente. Sí. Y ya, pues, que mucho éxito para todos ellos, son nuestros compañeros. Nos la llevamos muy bien. Ahí hay muy buena unión también con los chavos. Ahí les estuvimos echando porras los ratos que pudimos. Y pues, qué bueno, enhorabuena para ellos y muchas felicidades. Y ahora, pues, allá en Colima, precisamente, están los de fútbol y los de básquetbol. Ajá, exacto. También entonces, con ellos hubo muy buena unión, somos también muy amigas y de ellos, porque siempre los prepasados nos tocó hacer un grupo muy bonito con algunos de los que fueron otra vez en estos prenacionales, y las chavas de nosotros, de hecho la mayoría, repetimos los pre, ya habíamos participado la vez anterior, y también se hizo muy un grupo, llegamos de allá, salíamos a una carne asada, salíamos a las salitas, salimos, y se hizo también un grupo muy padre. Y ahorita desde aquí, ¿cómo van, chavos? ¿Cómo ya
metan otros goles y estamos apoyándolo, todas las del equipo. Excelente. Somos un buen grupo con y ellos. Y hoy empataron a uno. Exacto. Ante hoy empataron ante local. El local, como, sí. O sea, es buen inicio. Sí, sí, tuvieron un buen inicio. ¿Quién sabe los de básquetbol cómo les haya ido? Hay que estar al pendiente, sí. Y les vamos a estar informando a través de aquí. Muy bien, perfecto. ¿Verdad? Sí. Ojalá que también les vaya muy bien a los chavos del básquet. Ojalá, porque sería maravilloso también, sí, que se fueran tan nacional. El tecnológico dentro de los grandes, de los destacados de la región, porque pues sí, son los de la región quienes se van a los nacionales, que son unos juegos muy importantes, sí. A nivel universitario, porque los tecnológicos, pues el TEC es de la, es de las universidades, de la red de universidades más grande que hay aquí en México, sí. Y pues sí, esos juegos son muy importantes para la escuela, para nosotros como estudiantes. Qué bueno, Angie, nos da, sí, muchísimo gusto. Y bueno, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial, sí, qué estoy padre. En mi sexto semestre. Ya te, sí, queda poco, andamos. Relativamente. Ya, sí, ya me siento más avanzada, ya. Me siento más para allá que para acá. Ah, sí, sí, prácticamente. Sí. Nos decías que trabajas en una empresa importante aquí en Ocotlán, exacto, ¿no? Exacto, trabajo en Maderas de Durango. Una empresa dedicada a la fabricación de muebles y pues lo más fuerte es a la comercialización de madera. ¿Y a qué horas tienes tiempo para ti? ¿Estudias, ajá, trabajas, qué más? Llego a las 7 y a veces cuando juego boli o cuando voy, de repente me escapo y me voy a correr a la unidad, pero casi siempre necesito acomodar bien mis horarios por las tareas, porque claro. No, lo más importante ahorita la verdad sí es mi escuela y eso es lo que quiero dar mi prioridad. Entonces siempre trato de dedicar los tiempos libres, siempre hay tiempo para todo, claro. Y siempre trato de dedicar un tiempo para mí, para hacer ejercicio, porque pues te hace sentirte bien, te despejas y corriendo me gusta mucho correr y corro y llego y hago tarea. ¿Qué tal? Y dentro de tu reinado, ¿qué es lo que estás haciendo? Uh-huh. ¿Cuál es la característica de una reina del Instituto, uh-huh, Tecnológico? Pues que representamos a la escuela. Yo desde un momento que inicié con esto, me gustó la idea de representar al instituto. Y yo dije, pues hay que dar a conocer a lo que es el tecnológico, que los muchachos vean las carreras que hay, los que van a salir del Cebetis, del EREMSO, que, uh-huh, sepan del tecnológico, que se vengan. Algunos no se animan porque a la escuela le falta promoción, porque el UCI tiene, en comparación que son las universidades que hay aquí, tiene mucha promoción, tienen eventos también. Y yo dije, pues hay que promover al tecnológico, que es la manera en que yo siento que puedo aportar, que puedo hacerlo. Claro. Y digo, pues siempre hay que ponerle alto a la escuela. Qué bueno. Y pues bueno, queremos decirte algo, que, uh-huh, pues tú también eres la reina de, uh-huh, mi querido Ocotlán. Ay, gracias. Sí. Entonces, te vamos a estar requiriendo, ajá, en algunas ocasiones, ajá, para que nos acompañes o para hacer algunos eventos, muy bien, sobre todo altruistas. Muy bien. Ya ves que me hay, encanta, mucha, sí, gente que necesita, sí, el apoyo. Sí. Entonces vamos a pedirte que también te unas en ese, sí, tipo de eventos. Sí, sí. Es para mí un orgullo, un honor representar también a mi querido Cotlán, ¿por qué no? Y pues hacer cosas, ayudar a los que nos necesitan más. Hay muchos. Si está dentro de nuestras manos, en todo lo posible, hay que hacerlo. Claro que, cuenta, sí. Cuenta conmigo. Y pues hay que seguir la ruta del maestro, sí, Guevara. Acuérdate, exacto, que él tiene un comedor. Exacto. Hace muchas cosas muy padres para ayudar a las personas. Además del comedor, van en tiempos de Navidad, en Día del Niño, reparte algunos juguetes y regalos. En tiempos de que hace frío, colecta también ropa. Y también para dar en el comedor, para los necesitados. Y pues sí, es algo muy bonito y me gusta la idea de ayudar a las personas pues que lo necesita. Excelente, pues vamos a estar muy al pendiente, muy de bien, esos. ¿Con qué concluyes esta plática? Y agradeciéndote, sí, por, sí, estar, sí, aquí con nosotros, porque ya ves, hay muchas muchachitas que no se animan a participar, uh-huh, en los certámenes de belleza.